And we are all fellow travellers. I mean, we discover things together. And school, if you like, of musique concrète. But musique concrète was only established, influenced me, I would say. People like Bernard Parmigiani, Francis Dumont. There's much more money in film than there is in this area of music. Quisiera agregar que para ellos como europeos venir a un lugar como este, un lugar con sonido, el sonido es diferente, los sonidos aquí son diferentes, es un lugar que está pleno de sonidos, es un lugar que está vivo. Hoy estuvieron grabando aves en el conservatorio, hay aves diferentes, las fuentes, de hecho tiene un micrófono que puedes sumergir y de hecho más tarde va a grabar las fuentes que hay aquí. Entonces, en el lugar donde viven, ellos se acostumbran, por así decirlo, a los sonidos y en cierta manera dejan de escuchar, o por lo menos de escuchar con la atención que deberían. Entonces, al viajar a un lugar que podrían llamar de exótico, todo está lleno de sonidos posibles. Al procesarlo, ellos pueden crear desde, el proceso va desde una postal sonora, como la que se haría con una cámara, una postal visual, y ellos esperan, bueno, esa es la esperanza que tienen, de que el resultado sea algo más profundo, algo que diga un mensaje más allá a través de ese sonido. La respuesta es que en efecto ellos cargan estos micrófonos todo el tiempo porque graban todo sonido que les interese, todo sonido que les llame la atención. Los oídos están siempre abiertos y con estos sonidos es con lo que hacen su música. Hoy, por ejemplo, recorrieron las calles, grabaron todo tipo de sonidos reminiscentes de Morelia, ricos e interesantes. Grabaron a la gente, el tráfico, la manifestación, la que hubo en la tarde, las campanas. Todo eso lo trabajan con una computadora y es así como crean esta música electroacústica, electroacusmática. Including sounds of people, sounds of bells, the demonstration that